Estoy en el aeropuerto de Guadalajara y hoy vamos a volar a Miami. Allá vamos a tomar un crucero, no sé qué me espera, pero quiero que me acompañen. ¡Vamos! Nos fuimos de fiesta, entonces nos levantamos muy tarde y hoy vamos a ir a un juego de béisbol de Marlins contra Mets. Ya llegamos al Marlins Park. Este estadio está techado y como había probabilidad de lluvia, está cerrado con aire acondicionado. Nunca había venido uno así y está muy padre. Están abriendo el techo porque va a haber juegos artificiales. Ganaron Mets, perdieron los Marlins. Barco donde pasé 7 días increíbles a bordo del crucero Oasis of the Seas, el cual nos llevó a 3 hermosas islas del Caribe. No se pierdan mi próximo videoblog donde me acompañarán en esta padrísima experiencia. Amigos, pues ya no hay barco, se acabó. Ahora estamos en Miami, estamos en una zona que no sé pronunciar. Es un distrito de arte. En un distrito de arte. Todo esto yo lo sé, ¿no? No crean que me están soplando. En un distrito de arte que se llama... Voy a mover. Haciendo un calorón tipo Culiacán, todos en sesión de fotos. Ahorita sigo yo, ya que se ocupen la pared, la primer pared estrella, que eso venimos. Aquí hay graffiti por todas partes, todas. En el
piso hay una sandía. Y hay murales para aventar al cielo, para cualquier gusto. Mira, ella ya vi uno con textura, tiene flores, está bien padre. Oh, no sé en cuál. ¿Cuál? Quiero uno bien colorido. Todo el mundo tiene mucho estilo aquí. Estoy un poco anonadada. Vean esto. Está increíble. Y luego me encanta que le metieron así texturas, madera, una brocha. Está muy padre. Creo que es mi preferido. Ya encontré otro que también está muy padre. Creo que es Benito Juárez. No, mentiras. Terminamos el paseo de los grafitis.